Egunon guztioi eta ongi etorri Gipuzkoako foru aldundiran gaurko honetan eta nirekin Jose Ramon, de la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa eta nirekin ere ondoan Gonzalo Iza eta gero aurkeztuko dizuet zergatikan dagoen gurekin gaur Gonzalo hemen nire ondoan. Esan bezala ongi etorri, egunon guztioi. Gipuzkoako foru aldundiaren egutegia egiteko lehen argazki lehiaketa bat antolatu genuen eta gaur gurekin edizio hori irabazi duten 13 argazkiak ditugu eta hoien berri hoiek erakutsiko ditugu ondorengo pantailazoan. Lehiaketan 100 lagunek parte hartu dute eta argazki kopuru importante bat ere izan dugu, jaso dugu. Lehiaketa honetarako Gipuzkoako argazkilari elkartearen laguntza izan dugu, asko eskertzen dugun laguntza. Elkartea bere ardura izan da 40 argazki onenak aukeratzeaz eta irizpide tekniko zein artistikoak jarraituz eta hoiek izan ditu ikuspuntu teknikoak eta artistikoak izan ditu kontuan argazki onenak aukeratzerakoan. Aurre aukeraketa horren ondoren argazkiak orain Gipuzkoaren sareetako perfiletan jarri izan dira eta hor bosketa bat egonda. Bosketa horren ondorioz saritu batzuk ere izan ditugu eta hala aukeratu dituzte herritarrek. Puntu gehien lortu dituen argazkia Oñatiko Arantzazuko satutegia izenekoa da. Gonzalo Izak egindakoa, puntuazio altuena jaso duenez egutegiaren azalean joango da eta egileak 1.000 euroko dirusaria jasoko du. Beste 12 argazkiak egutegiko hilabete bakoitzean joango dira eta Gipuzkoako 2018ko egutegia osatuko dute beste argazki guzti horiek. Gipuzkoako argazkilari elkartea izango da argazki bakoitzari hobeto dagokion hilabetea aukeratzeaz bera arduratuko da. Decía, por tanto, que el calendario de la Diputación Foral de Guipúzcoa constituye allí, alrededor de Santo Tomás, en un momento pues muy importante, ¿no? Son muchas las personas que vienen a por el calendario del nuevo año por Santo Tomás, aquí a las puertas de la Diputación. Por tanto, el calendario es una iniciativa muy popular, muy querida, en el que hay mucha gente que viene y, por tanto, entendemos que tiene una gran aceptación. El año pasado, por ejemplo, se repartieron de forma gratuita más de 10.000 ejemplares entre la ciudadanía, entre todos aquellos que vinieron aquí. Y son muchos ciudadanos y ciudadanas que tienen el calendario, pues seguramente la mayoría de los casos en su cocina, pero también sabemos que hay muchas asociaciones que tienen también el calendario de la Diputación, el calendario de siempre la Diputación también, como referente en muchas de las oficinas de asociaciones, entidades o empresas. Hemos observado también con este primer concurso, esta primera edición por parte de la Diputación, que hay mucho artista entre nosotros, hay mucho fotógrafo, grandes fotógrafos que habéis demostrado de verdad que hay también muchos lugares, muchos chocos, muchas historias que contar y que fotografiar. Y por tanto, os queremos dar de verdad gracias no solamente por participar en el concurso, a los ganadores y a los que no han ganado, a todos aquellos que han participado en este concurso, como no, a la propia Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa por haber colaborado también en esta edición. También hay que decir que hemos observado que hay muchas lagunas y que hay también cuestiones a mejorar, y eso también lo hemos compartido ahora en este primer café con todos los ganadores y, por supuesto, que tendremos en cuenta. Y, por tanto, no me queda más que una vez más felicitaros, zorionak guztioi, y antes de pasar a ver las fotografías, si os parece, voy a dar la palabra también a los ganadores. Para empezar al ganador, vamos a ver si os parece su fotografía la primera, o empezamos por detrás, lo que queráis. Empezamos por detrás, empezamos por las fotografías que han sido ganadoras y dejamos para el final
La fotografía ganadora, la primera. Perfecto. Pues si no estoy equivocado, la primera es Ekaitza Iturunen, que es de Elena Kohl Asia. ¿Sí? Asiain. Perfecto. Pues esta es una de las fotografías ganadoras. Sorionak. La segunda es de José Ignacio Arzun y es... Arzazun. Vale. Y es Barrendiola Urteguía. Preciosa fotografía. No está aquí. No. La siguiente fotografía es la de Ekaitza Zumaia Gainean, otra de Zumaia en este caso, de Jesús Keller Echevarría. Aquí presente. Sorionak. Está claro que Zumaia está de moda, ¿eh? Está de moda Zumaia. El siguiente, otro monte que más a mí especialmente me gusta, Ernio Errezil, y es de Arritokieta Salegi Egaña. Zorionak. Muy bonita foto, además. La siguiente es Lañoa, de Esther Boticario Fernández. En Oiartzun. Son como fotos muy nuestras, ¿eh? Muy bucólicas. Muy, ¿eh? Se ha notado el tiempo que tenemos. Vamos allá. La siguiente es Sakonetako Mendatatik, de Javier Carballo. La costa. Bonita costa que tenemos. Día despejado, ¿eh? Para esta fotografía hay que pillar un día muy despejado. Sí, pero se ve todo el detalle, ¿no? Todo el detalle de... Sí. La siguiente es de Ireitz Echeverría, Lizarrastu. Lizarrusti. Ah, Lizarrusti. Zorionak. Perfecto. La siguiente es de Zerain Aizkorri, de Carlos Mediavilla. Estas de nieve ya tienen ya casi casi en el calendario ya un lugar, ¿no? Estas vais a tener fácil de colocarlas. No creas tú. No, 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 no. Ha habido un pequeño... Perfecto. La siguiente es Splash, de Alfredo Ruiz Huerga. Muy bonita también. Es muy bonita foto. La siguiente, Belañoa, de Miguel Cabero. Sorionak. Vaya mezcla de nieve, hierba, verde, nubes. Oh. Queso ya. Muy bien. Vamos al tercer. En el tercer puesto, Vaso Mágico A, de Mikel Muñoz. Zorionak. ¿Es el primer, la primera vez que participas así en un concurso? Bueno, ya ha salido en salí uno de un centro comercial en Irún. Hombre. Pues ya me alegro también que participéis. Zorionak. La siguiente es de Iker Aizkorbe, Zeruetako Erreinua. Muy bonita. Está muy bonita, muy bonita, muy bonita. Tenemos bonitos parajes, ¿eh? Tenemos muy bonitos parajes, ¿eh? Sí. Hay que buscar los chocos, pero... ¿eh? Bueno, vamos con la fotografía ganadora. En este caso de Gonzalo Iza y es Arantzazuko Santutegia de Oñati. Que además últimamente no están viviendo uno de sus mejores momentos. Están teniendo... han tenido una pérdida muy importante entre los franciscanos y seguro además que les va a hacer muchísima ilusión. Yo, de verdad, no solamente por la fotografía y por ti, sino también porque sea el santuario de Arantzazu, pues me alegro muchísimo. Bueno, pues vamos a dar un fuerte abrazo, ¿no? al campeón, al chapeldún. Bueno, pues te doy la palabra, bueno, Gonzalo. A mí me han pedido que explique un poquito. Perfecto. Cómo hice la foto. Y la verdad es que esta foto surgió casi de casualidad.
porque surgió que tenía unos familiares que habían venido a hacer una visita y estábamos en la ermita de la Antigua, en Zumárraga. Yo soy de Zumárraga, entonces a cada persona que viene a 20 kilómetros a la redonda mío, lo intento llevar siempre a la ermita de Zumárraga. Y estábamos allí y salió el tema de la ruta de los tres templos, y como no conocían ninguno, decidimos hacerla. Nos fuimos hasta Loyola y Zumárraga ya estábamos, y luego decidimos ir a Aránzazu. Pero al llegar empezó a llover un montón. Y todos mis familiares se resguardaron a tomar un colacao y a tomar algo calentito, un café. Y bueno, yo me había comprado una cámara 2 semanas antes y había pasado por casa solo para comprarla y para ir pillando pues cómo funcionaba y todo eso. Y dije, bueno, si hasta ahora no me ha parado la lluvia, pues ahora tampoco. Y fui hasta allí y no se veía. Estaba todo tapado por la lluvia, y estuve un rato porque parecía que venía un claro, y nada, al final estuve 10 minutos y acabé calao y no hice la foto. Bajé, me tomé el colacao rápido y corriendo porque se querían ir, y subí otra vez. Fui corriendo y justo llegó la casualidad de que se veía lo que se ve aquí, y esperé 10 segundos porque no se veía ni la cruz. Se vio la cruz 2 segundos, hice 2 fotos y me fui, porque una cosa que tenemos los fotógrafos también es que al final todo el mundo se cansa de ir con nosotros a los sitios, porque están siempre como que, venga, vamos, y ya. Y bueno, pues un catarro bien, bien ganado. Va, eskerrik asko eta berriro ere zorionak. Bueno, ¿y cuál es la valoración que hace la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa? La Sociedad Fotográfica, desde el punto de vista de fotografías. Desde el punto de vista de fotografías, yo creo que había suficientes fotos para poder hacer la selección de 40. Hubo algún inconveniente, que son cosas a subsanar, lógicamente, alguna cosa que ha apuntado Jesús Carballo, indudablemente. Javier, perdón. Alguna gente que me ha mandado fotos en blanco y negro, entonces tampoco tuvimos en cuenta de avisar a la gente que o se hace un calendario en blanco y negro o se hace en color, lógicamente. Había 4 o 5 fotos magníficas en blanco y negro, muy buenas, pero hubo que descartarlas. Luego ha habido algún tipo de foto que ha enviado la gente muy de concurso, con mucho HDR, muy trabajadas, muy potentes. Yo para un calendario creo que el tipo de foto debe ser más suave. Hay que pensar que está 30 días la foto viéndose diariamente, entonces son fotos que impactan para un día, pero 30 puede ser excesivo. Entonces, pues bueno, son temas a ir hablando con la gente. El inconveniente del Facebook, pues ya avisamos, el que tenga más amigos puede ganar. Sin embargo, ya habéis visto que afortunadamente las 13 fotos son muy atractivas, cada una dentro de su estilo. Y luego el último inconveniente, que ese sí que no hemos tenido en cuenta nadie, es que hay que ubicar mensualmente cada foto. 2 otoñales, 1 de invierno, fenomenal. Pero a partir de ahí, pues el cómo calzo en verano, bueno, más o menos hemos hecho bastante agradable. Yo creo que el calendario va a quedar bastante bien. Hice yo una primera selección, le envié a José Luis García de Medina Beitia, que no ha podido venir por motivo laboral, pero es el experto nuestro en la sociedad de calendarios, porque es el que lleva pues 20 años con el ayuntamiento haciendo el calendario, y no tocó nada. Me dijo, no voy a cambiar nada, pues porque realmente las posibilidades de cambios eran mínimas. Yo creo que ha quedado un calendario precioso, que yo creo que era la finalidad de Diputación de este año, hacer un calendario. Sale bastante Gipuzkoa, bueno, esa era la idea, por fin, ¿eh? Donosti prácticamente ni aparecemos, ¿eh? Esta vez nos habéis ganado por goleada. No, pero a mí me ha gustado, ¿eh? El calendario, muy bonito. El peine, sí, el peine. Sí. Zumaya había un montón. De Zumaya había un montón. Había otra que seleccionamos también de una de la zona de la playa de Ichurun, de los Flisk, muy bonita. Había otra que era solo piedra con un toque muy bonito, también me gustó mucho. Zumaya da un juego terrible, terrible, sí. Pues nada, esta ha sido la primera edición, y además también nosotros queremos insistir en que era un concurso más muy popular. Se ha querido desde el principio que sea un concurso muy popular, y eso, bueno, pues también a veces
hay que hacer que a la hora de que la ciudadanía participe, pues quizá a veces la técnica o las cuestiones técnicas, pues hay que bajar el pistón. Ya sé que vosotros sois fotógrafos y fotógrafas profesionales y eso también a veces os duele, pero es lo que tienen también estos concursos de tipo popular. Eskerrik asko, guztioi, ahora ya, si os parece, hacemos la foto de familia. ¿Vale? Perfecto.